con una singular actuación de ocarinas. Estos instrumentos que en algún momento de la actuación que Eduardo Gelli como dirección realizó, a Ocarina Ensamble de la América. Él explicó cómo construye sus propios instrumentos en la cocina de su hogar. Lástima que no haya tiempo para poner esa nota, ¿no? Porque todo lo que él dice. Es una nota muy rica, sí. Bueno, lo que pasa es que el desarrollo que él dice, claro. Cómo hace las diferentes formas de ocarina. Hasta una ocarina que él inventó con cuernos. Bueno, la ocarina es así, Víctor. Sí. Esa es la forma para poderla manejar, ¿no? Sí. Pero los diversos tamaños y la necesidad de tener 7 instrumentistas para poner todas las notas musicales, y ellos realicen, bueno, lo que vamos a mostrar a la fecha, ya como actuación musical, trabajo que nos fue pedido para enviar también por la gente de los italianos, del Estero, como ellos llaman. El doctor Borghese nos pidió material para poderlo enviar a Italia. Y nosotros, bueno, hemos estado dichosos de que eso se esté viendo en Italia. Bien, amigos, y ya vamos entonces directamente a escucharlo al maestro Eduardo Gelli. La serenata nocturna de Mozart es un misterio. No se sabe por qué se compuso ni a quién estaba dedicada. Es una de las composiciones más populares de Mozart. Fue escrita en el verano de 1787 en Viena. La serenata contaba con 5 movimientos, pero por razones desconocidas solo nos han llegado 4 de ellos. Hoy oiremos el primer movimiento, Allegro. Thank you.
destinado a los entretenimientos musicales al aire libre de la clase aristocrática. Hoy oiremos un fragmento del adagio de este séptimo minuto.